Y vamos con el jugador que abre este top 10, los 10 mejores jugadores de 25 años en el top 25, que no es otro que para mí, Jabari Parker. Jugadorazo que para mí era el mejor de ese draft, ¿vale? Que ahora ha salido un tal Joel Embiid, que luego hablaremos seguramente de él. Pero a mí era mi favorito, era el jugador que tenía porcentajes más altos. Soy un jugador de. Yo soy un seguidor de NBA que le gusta los jugadores con porcentajes altos, que tienen muy buenas decisiones, inteligentes, y Jabari Parker cumplía todo eso. Y yo os suelto el dato que lo digo muchas veces. Cuando Jabari Parker mete más de 20 puntos, los Bucks siempre ganan. ¿Por qué será, señores? Número 10. En el 9, un jugador que el año pasado demostró mucho más que este, pero no lo podemos sacar de esta lista porque es ya una estrella de la NBA. Y hablo de André Drummond, que es quizás el pívot tradicional que más destaca en la liga. Ahí estaremos, porque considerando pívots tradicionales, jugadores interiores puros, o sea, movimientos en la zona, y si puede ser incluso malos tiros libres, pero ya hablaremos de los demás. Sin embargo, este año está por debajo en sus capacidades de ataque, a ver si mejora de aquí a final de temporada. De momento lo dejamos en el 9. En el número 8 vamos con uno de mis equipos, de los equipos que más me gustan de la NBA, Washington Wizards, y hablo de Brad Beal, que tiene tan solo 23 añitos y ya es uno de los anotadores de la NBA, de esos jugadores que no les puedes dejar ni un milímetro porque te cascan 30 puntos, 40 puntos, 20 y tantos puntos sin darse ni media cuenta. Pues eso, Brad Beal, 23 añitos y mucho todavía por delante. A ver si, como este año parece, le respetan de verdad las lesiones. Vamos con el 7, y este es increíble, un jugador que ha entrado aquí por sus propios méritos. Poca gente contaba con él, menos lo de la fantasy, que lo pusieron a 52.000 millones, y hablo de Nikola Jokic. 21 años, un jugador que ya ha hecho este año mismo partidos de 30, 10, 5, cosas salvajes que parece que solo pueden hacer los mejores, como Shaquille O'Neal en su momento u otros. Pues este tío lo ha hecho, Nikola Jokic, macho. Una capacidad de pase caviar. Y para caviar, el número 6, Kristaps Porzingis. Esto ya no lloran tanto los aficionados de los Knicks. Madre mía, cómo lo notan los New York Knicks. Ahora ha atravesado una lesión, y los Knicks se van a la mierda sin él. Totalmente así, para abajo, y no saben cómo levantar cabeza. Pues sí, señores, necesitáis a Kristaps Porzingis. Ya sabéis todos cómo juega. Capacidad de tiro exterior, rebote, intimidación. Le falta un poco de defensa individual, pero es un all-round increíble para la zona interior y complementa a esos jugadores que reinan ahora en la zona, que te tiran de 3, te tiran del tiro libre, te tiran de 2, te hacen reversos y te hacen de todo. Si quiere, hasta te hace una tostada. Y entramos en el top 5 de los jugadores por debajo de 25 años en la NBA. Estos son ya increíbles. El primero de todos, Joel Embiid, 22 añitos, recordamos que es su primera temporada en la NBA. Hay una cosa que me molesta un poco de Joel Embiid, y es que nadie habla de que realmente no tiene ya 18 años. Realmente es como si fuera un senior venido de la NCAA, encima entrenando con jugadores profesionales y con grandes con grandes entidades en la liga de la NBA. Ha entrenado pues con jugadores históricos y leyendas, que eso siempre da un plus y te mejora y te ayuda a mejorar y a crecer. Entonces ese peldaño lo tiene y obviamente pues destaca por encima de su clase de rookies de este año. En otras clases hubiera destacado quizá menos, sin ir más lejos, la de Karl-Anthony Towns, Okafor, etc. El año pasado hubiera estado más competido con Porzingis también, porque estaba más en esos números que él está haciendo. Es verdad que está jugando muy pocos minutos, pero me gusta tener en cuenta siempre ese tema de la edad y del entrenamiento, que realmente pues Embiid no ha estado echándose fotos y poniendo posts en Instagram, sino que ha estado currando. Y se nota su trabajo, su mérito, y ahí es donde está el jugador.
jugador que te tira de tres, lo mismo que Porzingis. O sea, te tira de tres, te juega por dentro rapidísimo, pesa mucho más, por ejemplo, que Porzingis. Intimida, yo creo que es el mejor defensor ahora mismo en la zona de estos jugadores jóvenes, quitando Sifri. Yo creo que quizás es el mejor jugador en la zona defendiendo, o sea, un grandísimo defensor. Es un jugadorazo que no sabemos hasta dónde puede llegar, y a ver el año que viene cuando empieza a jugar más de 30 minutos. Los Sixers de Proces va a seguir en la mierda, eso lo tengo muy claro, pero este Embiid, solo por verle, merece la pena echarle un ojo a los Sixers. Vamos con el 4, precisamente ya he hablado, hoy he anticipado un poco de él, Karl Anthony Towns, 21 años, número 4 en esta lista, jugador pues sublime, simplemente sublime, un manejo del balón envidiable para su tamaño, un tiro de todos sitios envidiable para su tamaño, y además un jugador que ya ha demostrado esta temporada que es capaz de hacer números de MVP. Lástima que el MVP este año no esté por esos menesteres, sino que está por allí, en, no sé, allí ve un alien, pues por allí está más o menos el MVP este año. Y llegamos al top 3 de los mejores por debajo de los 25 años. El primero que voy a decir de este top 3 final es Kyrie Irving, que el año pasado a mí me ganó, me tocó la patata, me consiguió por fin, porque era un jugador que a la gente le gusta porque es muy de highlight, pero no había demostrado todavía nada al nivel competitivo real. Meter en playoff a su equipo, competir en los playoffs, hacer sufrir a otro rival, nada, no había hecho nada, y ni siquiera en la temporada que su equipo llegó a la final fue influyente realmente, si no hubiera sido por LeBron. Sin embargo, llegamos a la final el año pasado y se calca el triple ganador. No solo ese triple, sino las finales que se hizo, los playoffs que se hizo, todo lo que hizo esa temporada. Quizá un poco peor el principio de la temporada en sí, pero en sí merece perfectamente mi aprecio total este señor Kyrie Irving, que ya no es solo un regateador nato, ya no es solo un crossover man, ya es un clutch time. Porque las mete, vamos, que se lo digan a Curry. Vamos con el número 2, ya solo quedan dos jugadores por debajo de los 25 años en este top 25. Vamos con el número 2 de esta lista, que no es otro que Giannis Antetokounmpo para Ciro López, que tiene 22 añitos y es un all-round, o sea, juega en todos sitios. O sea, yo no sabría decirte si es alero, si es escolta, si es base, ya no sé de qué juega este hombre, ni siquiera si es ala pívot. Quizá de pívot le faltan unos pocos de pe, un poquito de kilo le vendría mejor. Pero bueno, hablando en serio, es un jugador que te puede dejar impresionado cómo recorre la pista, cómo defiende, cómo roba balones. Quizá un poco todavía inconsistente en el tiro de lejana distancia, pero bueno, recordemos que jugadores como LeBron James o incluso Scottie Pippen no fueron tampoco al principio de su carrera tampoco muy consistentes en ese lanzamiento exterior, y aún en las pues en los tiempos más fuertes de ellos tampoco es que fueran especialmente brillantes. Fueron buenos jugadores dentro de esas facetas. Así que me quedo con Giannis Antetokounmpo en este número 2. Y por último, en el número 1 de esta lista, creo que todos estamos de acuerdo en que el señor All-Star tiene que estar en ella. Anthony Davis, 23 añitos, innumerable récord, 40 puntos, 12 rebotes, no sé. De nuevo es el jugador que más hecho está, porque vienen Towns, Embiid, etc. Pero son todavía chavalines al lado de este hombre que ya tiene pues sus añitos de experiencia en la liga. Y si le respetan las lesiones, tiene pinta de que va a ser un chaval dominante, no, sino un chaval de los que dan miedo en esta liga. Hasta aquí este top 25 de jugadores por los mejores jugadores por debajo de los 25 años. Espero que os haya gustado, y si no estáis de acuerdo, sabéis que los comentarios están para dejarme vuestro top 25 si os atrevéis. Si os atrevéis, claro. Como siempre os digo, compartirlo, que eso es amor, y además me echáis una mano, que siempre viene bien, y dadle like, que es gratis, como dice mi amigo Conejo. Así que hasta aquí este top 25 de la NBA. ¡Hasta luego!